La verdad es que yo soy un caso un poco extraño de cómo he podido llegar hasta aquí, ¿no? Porque mi trayectoria, Luis, es bastante peculiar. Yo me considero una persona totalmente capturada por el sistema. He estado más de 20 años trabajando en banca privada, en la banca suiza. Sí. Sí. Entonces soy economista, me fui, yo soy del sur de España, de Andalucía, pero me fui a Madrid a estudiar la carrera y como mi salida natural fue siempre intentar ganar dinero para conseguir lo que yo necesitaba. Siempre me ha inquietado un poco el tema de la filosofía y tal, pero se me daba mal, ¿sabes? Como que no terminaba de entender una serie de conceptos. Y entonces, pues bueno, a los 40 años, que ahora tengo 56, y después de separarme y tal, pues entro en una crisis y me meto en hacer terapia gestal. Todo el tema de la fenomenología. Y la verdad que ese mundo a mí me dio un espacio de libertad que me quedé fascinado, ¿sabes? Como diciendo, ahí va, ¿cómo puede existir esto? Entonces me tiré no tenía ni idea de ese mundo. Y entonces yo asistía a todos los talleres de Gestalt en los que ellos insistían mucho en la experimentación y en el mundo de las emociones y todo esto, y estaba fascinado por eso. Y entonces, pues hice la formación, me invitaron a hacer la formación, hice la formación y al poco tiempo, en 4 o 5 años, con la crisis financiera en el 2008, tuve la oportunidad de que el banco me diera el dinero y me fui del banco. Tenía un buen contrato, me dieron bastante dinero, me fui del banco. Y entonces seguí ya trabajando por mi cuenta, pero siempre, no sabía, empecé ya como a decir, bueno, lo del banco no es mi camino y me fui alejando del tema. Del tema más económico más, y de esos trabajos, y me fui metiendo cada vez más en las terapias. Pero como la gestalt se me hacía un poco corto también, empecé a bucear en el tema del budismo y empecé a hacer mucho vipassana, meditación, mucha meditación. En una técnica que se llama vipassana. Bueno, son unos retiros de 10 días de silencio. Son retiros muy duros, en los que hay que atravesar el dolor y es una experiencia en la que, bueno, pero bueno, ellos tienen su técnica y bueno, yo seguí ahí durante mucho tiempo. He estado como 7 años o por ahí. Que también me invitaron, o sea, yo me considero un buscador, porque también me invitaron a todo el tema. Más del chamanismo, que a mí el tema de las drogas siempre me había producido mucho rechazo. Al principio no lo aceptaba, pero por alguna parte, leyendo a Castaneda, a las enseñanzas de Don Juan y tal, digo, bueno, pues mira, a lo mejor es una posibilidad que puedo ver algo. Y realmente también ha sido una experiencia muy rica, hasta tal punto que hace 2 años me fui una semana a un mes a Ecuador. Y en Ecuador tuve una experiencia muy, muy fuerte, en la que se puso de manifiesto, bueno, pues que yo tenía mucho miedo, como si el alma mía tuviera mucho miedo a lo que es el flujo de la vida, ¿sabes? Y adopto como una posición muy de espectador. Esa experiencia que fue muy fuerte me ha costado mucho trabajo asimilarla, integrarla, porque no lo entendía. Bueno, eso ya sería muy largo de contar, pero bueno, lo importante de esa experiencia es que yo allí pasé mucho miedo y me di cuenta como que en mi vida el miedo, me venía una frase muy graciosa que era, yo con el miedo, es como pinto la vida de colores, intento disimular el miedo siempre. Y bueno, pues en un momento dado, porque ya estoy bastante perdido, no sé si ir al tema financiero,
y ir al tema terapéutico, decido apostar por el mundo terapéutico y empiezo a profundizar más en la gestal. Pero cuando la gestal hay una cosa que me gusta mucho, que es trabajar desde el presente. Y veo que ahí, desde el momento presente, ahí hay algo. Ahí encuentro que ahí hay algo. Pero cuando empiezo las supervisiones, veo que la gente se sale del momento presente y empieza a interpretar. Sí. Entonces, claro, yo aquí me siento perdido porque, Luis, en España no hay referencia de este tipo de pensamiento. Pero para eso tengo que hacer un camino que para mí ha resultado duro, que es empezar con gente que divulga la filosofía, con divulgadores de filosofía, sobre todo argentinos, tal, empiezo a meterme en, a intentar entender, porque primero quería entender, a ver, voy a intentar entender lo que es la fenomenología, de dónde viene la gestal. Y a través de ahí empiezo a escarbar en el pensamiento filosófico con un divulgador, como en Argentina hay un divulgador muy interesante en su día para mí, que era Darío Stanriver, no sé si lo conoces, pero este Darío en YouTube da clases de filosofía del pensamiento de Spinoza, de Nietzsche, tal, que ya me parece muy interesante, entonces ya voy ahí poco a poco como aprendiendo a ver las cosas con más rigor, con más... Y entonces en la gestal a mí me proponen hacer un trabajo como de una tesis sobre cómo era mi trayectoria y lo que había haciendo. Y entonces yo me di cuenta que yo me atasco en el tema de qué quiero hacer, porque a mí me ponen la etiqueta de tú eres un vago, un poco vago sí que eres. Y yo, bueno, hombre, va un poco vago soy, pero a mí no me decía nada eso. Y entonces descubro el tema del deseo y descubro a Deleuze y empiezo a investigar. Y entonces por ahí de repente encuentro tus vídeos. Y en la oficina, en mi oficina, yo trabajo también un poco en el tema financiero con un amigo que quería ir a Brasil tal, y dábamos clases de portugués. Entonces entiendo un poco de portugués. Y realmente, Luis, tengo que decirte que a ti no te entendía nada. Pero no por el portugués, sino por la terminología que utilizabas. Pero digo, aquí hay algo que me interesaba y he seguido ahí hasta tal. Me compré el Anti-Edipo y no pasaba de la primera página, ¿sabes? Me parece. Y entonces llevo leyéndolo 2 años y ya he conseguido leer los 2 primeros capítulos. Y entonces, pero en el último año, pues oyendo tus vídeos, veo que el pensamiento va calando de una manera muy potente. ¿Sabes? Como que va cambiando la manera de ver el mundo. Así poco a poco tal. Entonces en las clases al principio ya he terminado todo el curso, yo he terminado ya todas las clases y voy por la segunda vuelta, ya le he vuelto a empezar porque ahora yo tengo mucho tiempo, trabajo muy poco, gano muy poco, también tengo el miedo ese, es decir, estoy deshaciéndome de demasiadas cosas porque al final estoy como en un modo supervivencia porque no sé muy bien dónde tirar y me encuentro con 56 años como en un estado de supervivencia. Pero bueno, el caso es que estoy intentando retomar un poco también, tener un poco, cuidar un poco eso y no tirarme a la piscina así sin agua, ¿no? Tengo que cuidar un poco eso más. Entonces, en este proceso, lo que yo noto es que ha habido como una primera parte en que los conceptos iban
iban apareciendo. Esa sensación de poder entender, pues eso, lo que es un campo de inmanencia, un campo de trascendencia, como me gusta mucho la frase esa que dice de lo de Kierkegaard, ¿no? Decía Kierkegaard, yo solo veo movimiento. Cuando normalmente yo tengo la cabeza más en ver fotos fijas y poder interpretarlas, y es ver movimientos y vivirlos. Bueno, ahora cada vez tengo más claro lo que es cómo percibir la intensidad de la vida. Esa intensidad sin forma es como esa intensidad que te lleva. Pero cómo establecer protocolos de experimentación que me lleven a que eso ocupe cada vez más tiempo en mi vida. O cómo crear memorias de futuro que no te lleven a un sitio intencional de hacer las cosas, sino que más o menos sean, que es combinar. Yo creo que tiene que haber una combinación ahí de protocolos de experimentación y de memoria de futuro que vayan marcando un camino poco a poco y que vaya dando consistencia. Porque al final lo que veo es que yo sigo saltando mucho de un sitio a otro. Sigo, mucha discontinuidad, y eso tiene que ver más con la intención que con... intensidad. Y bueno, que con la intensidad. Bueno, esa es mi situación actual, Luis. Yo estoy muy contento con la trayectoria del curso. El pensamiento va calando el curso. Voy siguiendo, voy avanzando y voy estudiando, y no es un tipo de estudio de aprender nada, sino que va calando en el modo de vida y el modo de relacionarme con la gente.